están, amigos de Expresión Profesional en Nutrición? Es un placer saludarles nuevamente en este jueves. Muy interesante porque estamos terminando ya el mes de febrero, iniciando el mes de marzo. Así de rápido se nos va el año. Cuando uno menos se lo piensa, ya está uno en marzo. Viene Semana Santa, abril, mayo, y así se nos va el año rapidísimo. Yo me estaba quejando de que enero había sido lento. Bueno, ¿para qué me quejé? Ahora llevamos con el acelerador puesto y las cosas van sucediendo día a día y cada vez vemos más que el problema de la obesidad y sobrepeso se agudiza. Fíjense ustedes que la semana pasada, hubo un evento en el Estado de México, bueno, antepasada prácticamente, y les voy a platicar porque el título está bien largo. Yo no sé por qué, pero cada vez se buscan títulos muchísimo más largos y complejos. Este fue un Foro Nacional de Intercambio de Experiencias Exitosas en Materia de Combate al Sobrepeso, Obesidad y Diabetes. Ese es el nombre del evento que se realizó, les digo, allá en el Estado de México, encabezado por su gobernador, el, no sé si es doctor, licenciado, lo que sea, Erubiel Ávila Villegas, que es el actual gobernador en el Estado de México, bueno, pues junto a sus cuates, a los otros gobernadores, para hablar sobre este tema. Y de eso vamos a tratar el programa de hoy. Vamos a ver las ponencias de, bueno, su discurso de Erubiel, bien vale la pena escucharlo, y de César Nomar, Gómez Monje, otro de los asistentes a este evento. Vamos a ver qué es lo que dijeron, de lo que se habló, pero al final del día pues seguimos teniendo el mismo problema de sobrepeso y obesidad. Algo que no cambia, sigue creciendo, y por muchas políticas no lanzadas, por muchas políticas encajonadas, de, ¿cómo se llama?, de buró, que realmente sirven para llamarlos a traer reflectores, pero al final no sucede nada porque todo sigue igual. Y peor aún, lo acabamos de mandar ahorita, bueno, hace unos días en redes sociales, seguramente lo vieron en la de Club Nutrición, en Facebook, de un diplomado que se está impartiendo aquí en la Ciudad de México a través de, en línea, y es una empresa de desarrollo humano, de motivación, de coaching. Y bueno, ellos están ofreciendo un diplomado en 3 meses para quien lo quiera tomar. No importa si tienes o no tienes licenciatura, si te dedicas a arreglar las uñas, si te quieres vender tamales, lo que quieras, tú puedes tomar este diplomado. Y en 3 meses puedes ya dar, recomendar y hacer dietas para pacientes. Imagínense ustedes, en 3 meses logran lo que ustedes en 4 años no, pues no alcanzaron a completar, porque finalmente siguen ustedes en constante capacitación. Bueno, pues estos en 3 meses les dan el grado de asesor nutricional a quien se le pegue la gana, y de esa manera demeritan la licenciatura en nutrición. La información está ahí en nuestra página, en el Facebook de Club Nutrición. Ahí ustedes pueden ver lo que ofrece la empresa, y entren a los testimoniales, porque hay gente que se dedica a cosmetología, obviamente, y pues les va re bien porque ya les dan la dieta a los pacientes y entonces ya tienen un ingreso mayor. La consulta que ustedes no logran captar, pues la tienen en el salón de belleza, la tienen en el consultorio de reducción de peso a través de masajes, masoterapia, lo que quieran. Ahí está el asunto, y eso es bastante, bastante severo, muy déjenlo peligroso, porque si les llega un paciente con algún daño, pues lo más seguro es que lo acaben de dañar más, ¿verdad? Y no es responsable en este asunto. Y entonces uno se pregunta, ¿y el colegio? ¿Y dónde está el Colegio Mexicano de Nutriólogos? Seguramente tomándose el té, viendo a ver quién se certifica y quién no, ¿verdad? ¿De qué sirve la certificación si en 3 meses te dan tu diploma de asesor nutricional? Así es que es una cuestión bastante, bastante delicada. Pero pues mientras no se quejen nutriólogos, las cosas van a seguir así y vamos a seguir teniendo este tipo de diplomados que carecen de toda ética realmente, porque ¿quién se atreve a dar un diplomado de esa naturaleza? Jugar con la salud del paciente. Y la Secretaría de Salud, bien, tranquilos, no se preocupen, ellos siguen viendo sus estadísticas y están, yo me imagino, pegados así al monitor de su computadora viendo cuántos likes le dan a lo que ponen en las redes sociales o cuánta gente está ya asistiendo a las clínicas del sector salud federal o de aquí del gobierno del Distrito Federal o de su estado, como quieran.
Es una cuestión meramente política. Pero bueno, todo eso lo podemos platicar en redes sociales, a través de nuestro Facebook, que ahí aparece en pantalla, a través de nuestro Twitter, que también estamos ahí, y vamos a crear una red social más adelante, a ver si no tenemos problemas para poder echarla a andar, pero ahí está, la estaremos anunciando en su debido momento. Muy bien, bueno, pues ¿qué les parece si iniciamos ya, este programa de expresión profesional en nutrición? Yo no soy ama de casa, soy modelo de publicidad. Y esta casa, por supuesto, no es mía. Imagínense, con el sueldo que se gana en este trabajo. Y sí, sí estoy esperando otro niño. Pero esos no son mis hijos. Los míos son tremendos. Serían incapaces de estarse así de quietitos y sonrientes. Esto es un comercial, pero es un comercial honesto. Y por eso, para hablarles de los productos Light y Zero, no lo voy a hacer yo. Lo van a hacer los médicos. Así es. Los productos Light y Zero, como se les conoce comúnmente, son alimentos a los que se les ha eliminado una parte o toda la grasa, el azúcar o el sodio. Además, existe evidencia científica de que sus ingredientes son seguros y los pueden consumir tanto niños como embarazadas. Con toda honestidad, hablemosclaro.org. Muy buenos días, con su permiso, doctor Rubiel Ávila Villegas, gobernador constitucional del Estado de México, doctora Mercedes Juan, secretaria de Salud Federal, compañeros de las entidades federativas, representantes de los distintos órdenes de gobierno, así como organizaciones internacionales. En el marco del Foro Nacional Intercambio de Experiencias Exitosas en materia de sobrepeso, la obesidad y la diabetes, realizado aquí en Ixtapan de la Sal, Estado de México, presentamos ante ustedes una breve relatoría de los hechos más relevantes dentro de este importante evento. Se contó con la presencia de 25 destacados ponentes, tanto nacionales como internacionales. Participaron representantes de los gobiernos de 31 entidades federativas, entre los que se encuentran secretarios de salud, delegados del IMSS, del ISSSTE y funcionarios del sector salud, tanto del ámbito federal como local, así como representantes de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Cabe destacar que se contó con la participación del doctor Daniel Taber de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas, del doctor Douglas Becher, director de Enfermedades Crónicas de la Organización Mundial de la Salud, y del doctor Alberto Barceló de la Organización Panamericana de la Salud. Se contó con la participación de funcionarios federales, como lo es el doctor Pablo Culi Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal, así como el maestro Miquel Arreola, comisionado nacional para la protección contra riesgos sanitarios, COFEPRIS. Se contó con la presencia de distintos diputados integrantes de las comisiones de salud federales y locales. Al mismo tiempo, se contó con la participación activa de organizaciones de la sociedad civil organizada, entre los que podemos destacar a la Alianza de la Salud Alimentaria, la Fundación Interamericana del Corazón, la organización Un Kilo de Ayuda, así como la Academia Nacional de Pediatría, Fundación Mídete, del Instituto Carlos Slim para la Salud y la Asociación Mexicana de Nutriología. Reconocemos los siguientes puntos estratégicos en torno a la gravedad y complejidad de las problemáticas del sobrepeso, obesidad y diabetes. Que la evidencia internacional sugiere, y si es posible, lograr disminuciones significativas en los índices de sobrepeso y obesidad. Que una sola política pública por sí sola es insuficiente para abordar las dimensiones de esta problemática, por lo cual es necesario enfrentarla y atenderla por medio de un conjunto de políticas interdisciplinarias, integrales y multisectoriales. Si bien es cierto
que tanto a nivel internacional como local existen algunos avances importantes, ello es insuficiente ante la gravedad y la profundidad de la pandemia. Por lo tanto, es imprescindible avanzar con una mayor rapidez y determinación en todos los niveles de gobierno para alcanzar los objetivos deseados de salud pública. Sobrepeso, la obesidad y la diabetes representan la epidemia de mayor crecimiento del siglo y el mayor reto de salud pública que enfrenta no solamente nuestro país, sino la comunidad internacional en su conjunto. Los gobiernos reconocemos la enorme importancia que tiene el trabajar de la mano con la sociedad civil organizada en esta titánica labor. La comunidad internacional reconoce a México por las recientes y valientes medidas de carácter fiscal para desincentivar el consumo de alimentos y bebidas poco saludables. La epidemia repercute negativamente no solo en la salud y la calidad de vida de la población, sino también en la productividad y por lo tanto compromete nuestra viabilidad como nación, tanto en lo social como en lo económico. Dentro de las distintas experiencias exitosas, se pudo comprender el programa de prevención y regresión de sobrepeso, regulación de los alimentos que se venden en las escuelas de todos los niveles educativos, regulación sobre publicación y etiquetado de contenidos calóricos, la regulación que establece la publicación del contenido calórico en los menús de los restaurantes. A través de los participantes de los estados de la República se reconocieron experiencias exitosas en la promoción y fomento de los hábitos alimenticios y activación física. Aplicación de lineamientos para el expendio y distribución de alimentos y bebidas en escuelas públicas y privadas. La legislación para regular publicidad engañosa, encuestas estatales de salud y nutrición, fomento a programas de reducción de masa corporal y peso, empezando con las propias personas de los gobiernos, entidades federativas y gobierno federal, la medición para lograr el control metabólico a través de la hemoglobina glucosilada, lograr el involucramiento de actores clave y liderazgos sociales y locales y la vinculación entre los diferentes actores de la sociedad como universidades, profesores, líderes sociales, comunicadores, clubes deportivos. Otorgamiento de incentivos para estimular la producción y consumo de frutas y verduras de productores locales tradicionales. Implementar esquemas de promotores de activación física en servicios médicos que coincidan en horarios específicos en gimnasios al aire libre para ayudar, enseñar y activar a la comunidad. Unidades móviles de detección de diabetes, enfermedades cardiovasculares para llegar a las comunidades más alejadas de cada entidad federativa. Fomentar a través de vías recreativas y lúdicas el arraigo de hábitos saludables en la niñez. Dotar de agua potable a los edificios públicos, principalmente a escuelas. Fomento a las actividades deportivas públicas tales como maratones y carreras que propicien, además de la sana convivencia, una adecuada unión entre la población. Alianzas estratégicas con los sectores empresariales bajo la lógica de la corresponsabilidad. Distintivos nutrimentales como premio para estimular alimentos con altos contenidos nutricionales, alimentos sanos. Como podemos observar, este foro ha sido altamente enriquecedor. Como Secretaría de Salud del Estado de México, nos congratulamos en que en este foro sea el inicio de una serie de acciones e intercambios que sin duda la colaboración entre estados y diferentes niveles de gobierno es la clave para enfrentar esta y cualquier problemática. Siempre unidos como nación, siempre en favor de todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Bien amigos, les voy a presentar un nuevo producto que lanzó Nutrisa, se llama Feed Grain, que es un brownie de chocolate con arándanos y sin azúcar añadida. Es un brownie de verdad muy, muy apetecible que seguramente les va a encantar a sus pacientes porque solo 55 calorías por pieza, lo cual es muy útil en planes de reducción de peso o en personas que deseen un snack que les ayude a cuidar su figura. Sin azúcar añadida, por lo que son ideales para las personas diabéticas o que deseen limitar su consumo de azúcar. Ayuda a dar saciedad y mejorar la digestión debido a su aporte de fibra proveniente de cereales como salvado de trigo y avena integral, arándanos y pepitas de girasol. Contiene antioxidantes naturales provenientes de los arándanos, cocoa y pepitas de girasol que ayudan a prevenir el daño de agentes externos y pueden contribuir en la prevención del envejecimiento prematuro. La combinación de sus ingredientes hacen que sean una fuente de vitaminas y minerales naturales.
bajo en colesterol y 100% libre de grasas trans, las cuales son grasas no saludables que en exceso pueden desencadenar algunos trastornos de salud, sobre todo a nivel cardiovascular. Aunque parezca el típico triunfador, no lo soy. Este reloj, estos zapatos, esta ropa cara no son míos. Ni tampoco el coche. Son rentados para este comercial. Y tampoco tengo tanto éxito con las mujeres. La güera del coche no quiso darme su celular. Esto es un comercial. Pero es un comercial honesto. Por eso para hablarte de los productos Light y Zero no lo voy a hacer yo. Lo van a hacer los especialistas. Efectivamente, los productos Light y Cero pueden formar parte de una alimentación equilibrada. Existen más de 1,000 productos de este tipo en todo el mundo y llevan más de 50 años en el mercado. Incluso, algunos son 100% naturales. Con toda honestidad, hablemosclaro.org. Cerca de 850,000 personas necesitan ayuda alimentaria urgente en Somalia, luego de la inseguridad alimentaria que se vive en este país, reveló la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, la FAO, en un informe realizado en Nairobi. Entre lo que destacan, señalan que más de 200,000 niños se encuentran en malnutrición alimentaria. Somalia vive en un estado de incertidumbre, no solo alimentaria, sino social, desde 1991, año en que se derrocó la dictadura. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, IARC, por sus siglas en inglés, reveló en un nuevo informe que cerca de 22 millones de personas serán nuevos pacientes de cáncer en las próximas dos décadas. Cerca de 250 líderes de 45 países participaron en este estudio, el cual señala que la tercera causa de cáncer en el mundo es el cáncer colorrectal. Bien amigos, pues continuamos con nuestro programa y les vamos a presentar una entrevista que realizaron los muchachos, que realizaron Mario y Ed, salieron a la calle a preguntarle a una vendedora de tamales cómo es el negocio, cómo le va en ese negocio. Y es muy interesante las respuestas, ya lo van a ver ustedes. Lo más importante de todo esto es que es un producto que se consume a diario. Es el recurso de mucha gente de bajos ingresos, diario. Diario es el consumo de los tamales. Es un buen negocio, podemos decir que sí existen personas que van, elaboran sus tamales y al otro día los venden, pero ya hay franquicias de los tamaleros. Si ustedes los han oído con sus grabaciones, que van por ahí con su, ay, tamales calientitos y demás, eso ya es toda una franquicia. Así es que es un negocio que da mucho. Que se realice en las mañanas y en las tardes, no necesitas mayor tiempo, sí le tienes que dedicar, pero los resultados son muy buenos. Y bueno, pues vamos a ver esta entrevista, a ver qué les parece. A veces, con tiempos de fríos, de 100 a 120, especiales y sencillos. El sencillo es verde, mole, rajas y dulce. Y el especial es champiñones con queso y verdolagas con carne de puerco. Oaxaqueño, verde con carne de puerco, mole con pollo, morita con pollo y cochinita. Cochinita, verdolagas, champiñones y rajas y verde, atole de diferentes sabores, que es fresa, cajeta, chocolate, arroz, guayaba, vainilla, piña, coco.
Muy bien, pues hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos muchísimo el que hayan estado con nosotros. Quiero aprovechar este momento para agradecerle a la gente de Brandly que nos invitó a estar en el lanzamiento, en una presentación que hicieron en la ciudad de Guadalajara, y estuvimos, trajimos material, ya se los mostraremos más adelante, de lo que se llevó a cabo allá en Guadalajara. Esperamos que esto se pueda realizar en otras partes de la República, y si a ustedes les interesa, pues escríbanos y díganos que quieren que los visitemos en su estado, en su ciudad. Eso es muy importante, porque si ustedes se quedan cruzados de brazos esperando a que lleguemos porque se nos ocurrió ir, bueno, pues van a tener que esperar sentados mucho tiempo. Así es que lo más indicado es que nos escriban y nos digan: yo quiero que vengas a nuestra ciudad, que vengas a Monterrey, a Chihuahua, a Culiacán, a Torreón, que estés con nosotros aquí en Jalapa, que estés con nosotros en Tuxtla, en Mérida, que vengas a Oaxaca, a Villahermosa, que estemos en Zacatecas, en Aguascalientes, en San Luis, que podamos ir a Tepic, o que vayamos a Morelia, o a Cuernavaca, o en Acapulco o Chilpancingo, donde ustedes quieran, donde ustedes nos inviten, nosotros podemos acudir, siempre y cuando escríbanos y estén en comunicación con nosotros. Eso es bien importante. No es posible que nosotros podamos ir a otros países antes que visitar nuestras ciudades en México. Por favor, levanten la voz y digan: nosotros queremos tener contacto con ustedes, queremos que nos visiten, que traigan conferencias, que hagan algo aquí en nuestra ciudad para poder desarrollarnos profesionalmente como nutriólogos. Así es que, pues no queda más que estar en comunicación con nosotros a través de las redes sociales, ya lo saben, Facebook, Twitter o nuestro correo opinion@clubnutricion.com.mx. Ese correo, pues aquí lo recibimos y recibimos lo que viene ahí, tan claro como opinión. Así se llama el correo, pues opinen, denos sus comentarios. Muy bien, la semana que entra les vamos a presentar un programa interesante, por favor no se lo vayan a perder, eso les interesa a todos, que es la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Salud, la 2012, la Ensanut, relacionado con el consumo de lácteos. ¿Cuánto consumen de lácteos los mexicanos? ¿Qué es? ¿Cuál es el producto principal? ¿Cuáles son los que más se consumen? ¿Cuáles se dejan de consumir? ¿Cuál es el aporte de calcio que se tiene o se obtiene? En fin, todo este estudio que se realizó por parte de del Instituto Nacional de Salud Pública, bueno, pues ahí lo vamos a ver en estos resultados, que ya lo ofrecimos en Facebook, les dimos la oportunidad de solicitarlo, se los mandamos con mucho gusto. Desafortunadamente, de los 6,500 seguidores que tenemos, solamente como 50 pidieron que se les enviara. Y eso es lamentable. Los demás, pues otra vez, a cruzarse de brazos, a ver quién se los manda, a ver quién se los comparte, porque ustedes, o ellos, perdón, no lo van a solicitar. Así es que, triste realidad, pero así es. Nos vemos aquí la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta pronto.